Muy buenas tardes, seguidores de Noticias de Querétaro. Nos encontramos sobre prolongación Constituyentes. Esto es en dirección hacia Ciudad Maderas, donde se presentó pues este aparatoso accidente. Es un choque con volcadura que ha dejado al menos 4 personas lesionadas. De acuerdo con la información pues obtenida en el lugar, el camión de Crobús circulaba sobre el carril de extrema izquierda. Sin embargo, la grúa le realizó un corte de circulación con la finalidad pues de tomar este retorno, y bueno, eso ocasionó que el Crobús saliera proyectado y derribara esta luminaria. Son 4 personas las que resultaron lesionadas, ninguna fue trasladada a un hospital. Sin embargo, pues sí, este accidente deja importantes daños materiales en ambas unidades. En la zona pues se encuentran elementos de la Policía Municipal de El Marqués. Ellos acudieron como primeros respondientes y bueno, únicamente están en la espera del arribo de otra grúa pues para retirar los vehículos involucrados y esperar que ambos seguros lleguen a algún acuerdo por los daños ocasionados. Son 4 personas, son 3 personas que venían a bordo del Crobús y el operador, 4 personas los que resultaron lesionados, y les repito, pues ninguno requirió traslado al hospital. Esto es prolongación Constituyentes en dirección hacia Ciudad Maderas, ya pertenece al municipio del Marqués, en donde se presentó pues este aparatoso accidente a consecuencia de un corte de circulación por parte de la grúa al momento que intentaba tomar este retorno. El camión, les repito, venía sobre el carril de extrema izquierda, la grúa sobre el carril de extrema derecha, realiza el corte de circulación para tomar este retorno, y bueno, fue cuando se dio este incidente que, como pueden ver, pues sí dejó importantes daños materiales. Esa es la información que tenemos. Hay que manejar con muchísima precaución si va a tomar esta vialidad, y pues las recomendaciones de siempre, no distraerse con este tipo de hechos de tránsito para que puedan llegar con bien a su destino. Muy buenas tardes a todos.